Buen miércoles para todos y aquí estamos nuevamente con el programa que vos, bueno, vos que sos mascotero, famoso, que te gustan los perritos, los gatitos, bueno, estamos aquí. Como siempre, para hacerte compañía, hemos recibido las fotos que ustedes también nos mandan, perros buscados, perros perdidos, gatitos también. Bueno, pero antes me olvidaba, Yoli, ¿qué pasa? ¿Cómo no habías puesto el canal local? Así que Yoli, te mando un beso grande desde aquí y seguinos que después viene el noticiero. Bueno, y vamos con la primera del día de hoy, el tema esterilizaciones. Así que si tenés lápiz y papel lo podés anotar. Esterilizaciones aquí en la ciudad de Granadero Baigorria. 15 de agosto, Barrio Los Pinos, Almafuerte y Primero de Mayo. Y para fin de mes, el 31 de agosto, tenés Barrio Martín Fierro, Avenida Santa Fe y Catriel. Turno previo, eso siempre es así, ¿eh? Uno por persona, de lunes a viernes te acercás, de 7 a 13 horas, es presencial y tenés que llevar el DNI. Y acordate, tenés que ser de Granadero Baigorria. Solamente tenés que vivir en Granadero Baigorria. 15 de agosto, Barrio Los Pinos, y 31 de agosto, Barrio Martín Fierro. Uno por persona, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, llevar el DNI. Orsetti, la calle de siempre, Orsetti 1285. Y si querés hacer alguna consulta, 341-210-0810. Recordá que esta placa o este flyer lo vas a encontrar en el Facebook de Mascotas y Algo Más. Así que recuerden, como siempre, ¿no? Llevar a tu mascota de manera segura, con collar, con correa, si es peligroso con bozal, eso ya lo tendríamos que saber todos. A tu gato también, siempre te aconsejo, aparte de llevarlo en una mochila, en un bolso, no sé, donde vos quieras, para castrarlo, ponele un collar, haceme caso, porque se te llega a salir del bolso y la mayoría lo llevan a esterilizar y los han perdido. Algunos después, bueno, logran volver a recuperar a su gatito y otros nunca más. Así que, bueno, aceptá este consejo, collar y correa también para tu gato, para no perderlo. Ahí estamos entonces con la invitación de estas esterilizaciones gratuitas que realizan aquí en Granadero, en la ciudad de Granadero Baigorria. Y comenzamos entonces, o ya hemos comenzado, y vamos con este. Ay, cómo me gustaría tenerlo. Mira esa cara y esa ternura que tiene, pobrecito. Es un galgo que está desnutrido, se le ven las costillas, vos lo estás viendo ahí. Bueno, es una pena. Necesita atención veterinaria. Si vos lo ves, por favor, en la ciudad de Capitán Bermúdez, se lo ha visto por Celedonio Escalada, hay que retenerlo. Hay gente que le ha puesto comida, pero él después a lo mejor sigue de viaje o estará buscando, no sé, vaya a saber, alguien que lo quiera adoptar. Está desnutrido, nos dicen que también tiene un ojo lastimado, tiene también, pobrecito, estos son los maltratos que le realizan. Tiene la cabeza hundida, me comentaba esta señora que le daba de comer en la puerta de su casa, que también tiene la cabeza hundida por un golpe seguro que le han dado los humanos, los mal humanos. Si lo ves de vuelta, Celedonio Escalada, y me dan un celular, no me dicen si lo han retenido o no, después voy a llamar 3416-601-900. 3416-601-900. A ver, ¿qué hacemos? Si salís de tu... Vas a hacer, no sé, vas a ir al banco, vas a algún lugar, salís de tu casa, vas por la calle, te encontrás con un animal que está sufriendo, que está tirado. Y bueno, te tocó a vos. Pero no sigas de largo, te tocó a vos. Y habla con algún vecino, con alguna amiga, pero no sigas de largo, ¿eh? Los perritos no tienen voz, son los sin voz, como siempre les decimos. Y bueno, dependen de nosotros que les demos una mano. Vamos con otro que fue
Ahí, bueno, ahí estamos viendo la foto también del galgo, ¿eh? Y ahí estábamos comentando 3416-601-900 y que decimos, se necesita atención veterinaria, a ver si se puede colaborar con este galguito y buscarle un buen adoptante, porque no va a volver a su dueño, un buen adoptante que lo quiera y que lo cuide. Y vamos con este que se busca, se ha encontrado en la ciudad de Capitán Bermúdez y se busca a los dueños. Así que por favor, si vos lo ves, es como un tipo golden, ¿eh? Color amarillito, beige, como quieras, tamaño grande. Y te pasamos el celular 3416-853-310. Te repito, 3416-853-310. Se está buscando a los dueños. Estos perros que son de caminar mucho y lamentablemente el dueño no le puso un collar, si no encontraríamos la identificación y ahí podríamos llamar al dueño. Por eso insisto desde aquí, no sé, 101 veces, 1000 veces, 1 millón de veces ya lo he dicho, no nos cuesta nada, si queremos a nuestra mascota, colocarle un collar con identificación. Muchísimos somos los proteccionistas que estamos en el cordón industrial, que vamos a mirarlo en este caso, este perrito que está perdido, buscaríamos el collar, miraríamos el celular, llamaríamos y ya estaría con su dueño. Vamos con la próxima entonces. Bueno, este se necesita un hermoso pit. Hay un tema con los pit que son peligrosos. Bueno, eso también está para hablarlo. Depende de la crianza y lamentablemente al animal vos lo formás. Es como formás a tu hijo. Puede ser bueno o puede ser malo, pero estos perros de carácter necesitan cuidados, necesitan que vos tengas carácter. Si no tenés carácter, no te recomiendo que tengas un pit, otro perro de esta raza. Tenés que tener, no sé, diría un perro más chiquito, pero no en este caso estos perros de raza. Tenés que tener vos carácter y saber que vos sos la que mandás. Si no, el perro no va para vos. Tener tiempo para... Tiene muchísimas energías, como un león. O sea, vos tenés que tener tiempo para dedicarte todos los días a sacarlo a pasear, a correr. También tenés que tener en claro que no lo podés tener atado. Si lo tenés atado, este perro va a comenzar a ponerse malo, va a querer estar suelto. No es para estar atado ningún animal. En este caso me dicen, bueno, y es más largo los tips que tenemos y para hablar sobre estos que dicen mal llamados peligrosos. El peligroso es nosotros, los dos patas. Está en tránsito este pit, que lo tengas en tránsito o en adopción. Tiene 2 añitos, todavía uno lo puede formar a su manera. Está castrado, hay que castrarlo. Se lleva bien con otras perras, con los machos no. Y también se lleva bien con los niños. Así que también ahí vemos este perro siempre en la camada, cuando nacen, ponele 8, 10 en una cría de estos perros, como dicen, de los pit, los rottweiler, siempre de la camada hay uno que es alfa. ¿Y qué es el alfa? El alfa es el que va a mandar sobre todos los hermanos. El alfa es el que apenas le ponen la comida, él va a correr a los hermanos y decir, este plato es solo para mí. O sea, son más protectores, más territoriales, más dominantes. Por eso si vos elegís un pit y vas, si te muestran toda la, aunque no tendrías, tendrías que elegir uno de la calle, te muestran toda la camada, elegí uno tranquilo y no el más bravo, si no sabés criarlo. Pero bueno, da para tener una charla y para que me hagas preguntas y seguiríamos charlando toda la tarde. Así que si estás en condiciones de tenerlo a este perrito, después entonces te pasamos el teléfono. Y vamos con estos bebitos. Qué lindo uno también, estos bebitos hermosos que están en adopción responsable. Eso sí, ¿qué decimos responsable? Hacete cargo, tienen vida,
tenés que darles las vacunas correspondientes, tenés que criarlo, tenés que educarlo, tener paciencia, esterilizarlo. Tienen 6 meses. Y no dejarlo solo en la calle, porque hay mucha gente... ¡Ey, se me perdió el cachorrito! Un cachorrito que a lo mejor tiene 2 kilos. ¿Y cómo lo dejaste en la calle? Para eso no lo tengas, ¿eh? Pasearlo con correa. Dicen que van a ser de tamaño medianos. Así que te pasamos el celular, que es del grupo Bajo el Sol, que nos piden que no le mandes mensaje por el Facebook, que es Grupo Bajo el Sol, ni tampoco en Instagram. Solo comunicate a ese celular que tenés en pantalla, que es el 341-6-512-628. Te repito, y si no, entra al Grupo Bajo el Sol y vas a ver, hay de todo tipo, hay cachorros grandes, chiquitos, adultos. 341-6-512-628. Ahí estamos. Y tenemos 2 fotitos más de estos que ya son grandes. Mira, pobrecito, ¿cómo lo dejan en estas condiciones? No, es terrible. Bueno, ahí tenemos uno de ellos que nos dicen Nando, pero también aparte de Nando, y hoy trajimos la foto otra que hay, es un negrito. Necesitan atención veterinaria. Muchos perros llegan así en esas condiciones, mal, enfermos. El negro también necesita antibióticos. El bellecito Nando también es un desastre. Tiene problemas, fracturas múltiples en el cuerpito. Si vos lo ves, tiene una lesión en el ojo. Bueno, terrible. Y el negro también está enfermo. Necesitan antibióticos. Tiene un tumor. Hay que hacerle análisis. Así que si vos querés colaborar, Grupo Bajo el Sol, estamos hablando de este refugio que está en Baigorria, 3416-512-628. Ahí estamos con estos que estamos pasando y vamos a ver los próximos. Tengamos paciencia, que a veces la tecnología también está fallando. Ahí vemos el negrito, ¿sí? Es también del grupo Bajo el Sol, te dije. Bueno, en este caso, este pobrecito, como nosotros también, ¿no? Tiene un tumorcito. Ese tumor hay que tratarlo. Necesita análisis, necesitan remedios. Y todo es muy costoso. Así que si vos también querés colaborar. Por suerte me decían que están muy contentos. Hay muchos socios. La gente colabora. Así que vos también, por ejemplo, podés ser socia. Podés ser socia, pagar un abono por mes para colaborar con todos los gastos que tienen. 3416-512-628. Desde ya, todos los refugiaditos te agradecen. Grupo Bajo el Sol. Bueno, y pasábamos con un gato también. Se pierden los gatos. Barrio Centro. También un tema para hablar y lo podemos dejar para la próxima. ¿Le ponemos collar o no le ponemos? A veces el collar trae problemas y quedan, o se ahorcan o se lastiman, porque se suben, ustedes se trepan por los árboles, son muy inquietos, y a veces eso también es una decisión. ¿Le ponemos y qué tipo de collar para que no sufra, que no quede, que no se ahorque, que no se lastime? Pero eso lo dejamos para otro día. En este caso, este negrito y blanco está en Barrio Centro de Granadero Baigorria. Y bueno, y se la pasa llorando. O está por estar en celo, que es la época. O extraña a su familia. 3412-112-425. Te paso nuevamente. 3412-112-425. Ojalá encontremos al dueño de este gatito que estás viendo en pantalla. Y creo que me queda... Bueno, vamos con este. Este es un cachorro que está aquí en Granadero Baigorria. Es una perrita, cachorra, que se busca a los dueños. ¿Quién lo perdió, por favor? Si vos decís, uy, mirá, es el perro de mi vecino. Bueno, pregúntale si tu vecino tiene el perro. Así me pasó una vez, que veo un perro deambulando por la avenida en Bermúdez y digo, este es el perro de una vecina. Voy a la casa y le digo, tu perro este grandote, ¿dónde está? Ay, lo tengo acá. ¿Cuándo ve? Va a ver
en su casa no estaba el perro. No se dio cuenta y estaba por la avenida y lo iban a atropellar. Por eso vos también, preguntale a tu vecina. No es este, me parece que es tu perro. Por las dudas, ¿eh? Estamos buscando, decíamos, a los dueños. Está en el pet shop de Patas, gracias. Gracias a este pet shop que lo retiene en la calle 233 de Granadero Baigorria. Y también tenemos su celular al 341-589-3269. Te repito, 341-5893-269. Ahí estamos entonces con las... Y este, nos queda este. Que necesitan urgente, de manera urgente, es hermoso. Un hogar. Alguien que lo pueda adoptar. Nos dicen que es macho. Y tenemos el teléfono, el 3476-362-002. O bien también todas las proteccionistas tienen este video para que vos te enamores y lo puedas adoptar. Urgente, hay que adoptarlo, necesito un hogar o tránsito. Podés entrar también en la Asociación Civil Fray Luis Beltrán Proteccionismo Independiente, al Facebook de ellos, de Beltrán. También vas a encontrar el videíto. Así que bueno, ojalá que sea adoptado este chiquitito, que es la verdad que es muy simpático. Bueno, a quien le gustan los perros, le gustan todos. A mí me gustan todos. Ahí estamos, entonces. Bueno, y volvemos aquí y tenemos videos, como siempre, para compartir, que estamos seleccionando, porque hay videos muy importantes, pero si no, el miércoles que viene los vamos a pasar. En este caso, con el tema de este pit. Y que no es novedad, ya ha pasado varias veces que la gente no sé por qué adopta estos perros. Algunos lo usan para pelear, otros los tienen y los tienen abandonados, no están en condiciones, muertos de hambre. Trajimos este video muy interesante de un veterinario donde nos dicen por qué atacan a ciertas personas los perros. Un video muy interesante, así que lo compartimos. Una de las preguntas más comunes y frecuentes que he oído en los últimos 30 años de vida profesional es aquella que me hacen muchos propietarios y propietarias de perros cuando me dicen, oiga, ¿por qué mi perro ataca a ciertas personas? A algunos los ataca y a otros jamás. Es un perro muy bueno, nunca muerde, nunca va contra nadie, pero a fulanito va siempre contra él. ¿Esto a qué es debido? ¿Por qué hace esto el perro? Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros este comportamiento a qué es debido, porque hay varias causas. Alguna de ellas estoy convencido que no conocéis y que conociéndolas podéis un poco prevenir y reconducir este comportamiento de vuestro perro. De entrada, como me imagino que la mayoría de vosotros ya sabéis, tanto la vista como el oído y el olfato del perro están mucho más desarrollados que en el caso de los humanos. Son capaces de oler, ver o de detectar gestos y comportamientos en determinadas personas que a nosotros de entrada se nos pueden escapar. Es cierto que hay perros agresivos que tienen otro tipo de problemática psicológica que no es el caso. Yo aquí me voy a centrar solamente en ese perro, que es un perro tranquilo, que es un buen perro, pero a ciertas personas no puede con ellas. Hay algo en ellas que provoca al perro esa agresividad focalizada en esa persona, no con los demás. Esto puede deberse a varias razones. La primera es que ligue a esa persona con una situación negativa en el pasado. Esto ocurre muchas veces. En lo clásico del cartero, ¿el cartero qué es lo que hace? Pues llega a casa y a lo mejor te toca el timbre. Esto para el perro es una situación de alarma y es por eso que suelen atacar más a gente que suele ir a casa. Digo el cartero, como puede ser el que te repara la antena, me da igual. Cualquier persona que el perro interpreta que está intentando acceder a su espacio, porque pensaba que el perro es un animal territorial, es de por sí un posible agresor. Y luego, incluso, hay personas que aunque tú no te lo creas, al perro le recuerdan a ese cartero, le recuerdan a esa persona que fue a casa y el perro
va por esa persona, no porque esa persona ni sea buena, ni sea mala, ni nada por el estilo, sino porque al perro, en su mentalidad, algo en esa persona, en esa circunstancia, le recuerda a aquel que, puede ser el cartero o quien sea, que intentó acceder a la casa. Luego también hay personas que, sin ser ellas culpables de nada, pues tienen ciertos olores, sobre todo en su piel, que al perro le recuerdan pues también situaciones anómalas, desde el tipo de colonia, el tipo de crema de afeitar que a lo mejor utiliza esa persona, al perro le resulta a lo mejor desagradable y en concreto va hacia esa persona, olor y demás que tú en ningún momento has podido detectar. Y ya por último, el perro es también capaz de detectar el miedo en la persona, y cuando detecta el miedo, el detectar el miedo para el perro es una señal de que, oye, si ese tiene miedo es que viene a hacer algo malo. Eso es la manera de pensar del perro. ¿Y cómo pueden detectar el miedo? Pues porque nosotros, como humanos, cuando tenemos miedo, emitimos, sin darnos cuenta, unas feromonas, unas hormonas volátiles que nosotros no captamos, pero que el perro sí que es capaz de captar con su olfato. Y al captarlas, el perro liga a decir, ¿tiene miedo? No es buen tío o no es buena tía, voy a por él. Y es por eso que muchas veces notaréis que los perros atacan más a personas que tienen miedo a los perros, con lo cual el problema encima se acentúa mucho más. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco la explicación de este fenómeno. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao. Ahí estamos entonces, da mucho, mucho tema para hablar en el caso de los PID, que siempre lamentablemente han atacado a niños, han atacado en este caso también a muchas personas. No sabemos primero la situación, si eran perros de pelea, vaya a saber el lugar, los tiraron de la camioneta y se encontraron allí, atacaron, o sea, esto da para mucho más, pero el tema, repetimos, el error está en el humano, de cómo lo crían, es lo más importante. Ya seguiremos conversando. Bueno, y miren el pullover de hoy para cerrar. Un pullover verde que se usa mucho, verde musgo, con mucho brillo, que lo puedes usar como siempre. Ropa de día o de noche, estás bien vestida. ¿Y de dónde es? Vos ya sabés, de Sueños Escalada. ¿Dónde está? En Capitán Bermúdez. Ahí te escucho que vos también lo decís. En Capitán Bermúdez, en pleno centro, de Remedio de Escalada 212. Ropa para toda la familia, todas las tarjetas. Y lo más importante, todos los talles encontrás, del más chiquito al más grande en Sueños Escalada. Ahí estamos entonces. Y bueno, y agradecer a Sony, Sony Roque, como siempre me está acompañando, y se viene todo un evento Fashion el 1 de octubre. Sony Roca es su página, su Instagram, en todos lados, si la encontrás en España 188, en la ciudad de Capitán Bermúdez. Nosotros nos estamos yendo, ¿les parece? Pero el próximo miércoles estaremos aquí. Gracias.